¿De qué irías disfrazada en una cita? De mí, pues. ¿Vas a montar un negocio de shawarmas ahora? ¿Les vas a copiar? Nada. Yo pensaba la mitad. ¿No? Así son, creo que los peruanos compartimos, pero no, bueno. Está más jugando la masa durita que como que estaba solucionando. Sí, sí. O sea, más crocante. Sí, sí, claro, más crocante. Todo lo que es cultura asiática y videojuegos, aquí es. Anda, aquí están los frikis, ¿no? Entonces. ¡Uy, espérate! Lo tira todo esta mujer. Bienvenidos, chicos, a un nuevo video para el canal. Hoy me encuentro aquí. ¡Oye! ¡Uy, frío! Y mi comida selvática a los años, ¿eh? Me debe comida selvática. Yeah. ¡Un año! ¡Frío! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Histérica porque me debes comida. Ah, ¿le debo comida? Bueno, esta chica solo me quiere para comerla. No, 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 pero corta. Esta chica solo me quiere para que la lleve a comer solo. ¿Qué es esto? No sé, mira, yo creo que acá en Perú cumplimos las promesas. Así que si dijiste que me ibas a comer, que me llevas a la selva, todo, ¿para cuándo, papi? ¿Para cuándo? Bueno, pues la gente tiene que apoyar el vídeo, porque si no, aquí no te lleva a ningún lado, fío. Apoyen para que yo voy a comer por fin. Pero tengo una buena noticia. Me has pillado hoy el lince que yo me iba al Inti Warma, que son shawarmas de diferentes sabores. Y tienen unos bastante especiales, que es de ceviche, y el otro, de la selva. Selva, ya. Así mira, que mira, ahí compenso un poco. Compenso un poco, pero igual voy a esperar comida selvática, y que me lleves a la selva. ¡Qué mujer! Apoya para que me lleve. Pues bueno, estás lista, Fío. Un gusto verte nuevamente. ¿Cómo que un gusto verme? ¿Me vas a llevar a comer, no? No, pero es un gusto verte, hombre. Ay, llevamos un... Me estás viendo todavía, papi. Hace un tiempo que no nos vemos realmente. ¿Cuánto más o menos? ¿Hará como medio año, quizás? Sí, un poquito más, ¿no? Yo creo que un poquito más. Y vivimos... Ay, que tú paras viajando por y vivimos todo en la lado, misma ciudad, todo ¿eh? El mundo. Bueno, es lo que tiene mi trabajo. Pero bueno, ¿estás lista entonces para probar? Los pudientes. No, qué pudientes, estamos agujas. Así son siempre. Entonces, ¿estás lista para comerte un buen shawarma? Sí, yo quiero el de comida charapa. ¿Eh? ¿El de comida charapa? Obvio. Pues vamos para allá. ¿Qué, estás lista para comer? Uy. ¿Tu charapín? Sí, yo quiero mi cecina. ¿Tu charapín o...? No, vamos a la sala por los charapos. Bueno, he visto todo el proceso ya. Ya está, ya tienes ya, ahí el... Ya, quiero ir con mi papita, mi cecina, mi salsita, bueno. Todo. Esto completo. Es para por lo de la selva. Estamos ahí en paz entonces, ¿no? No, me lleva a la selva. Vale. Gente, por favor, apoyen por ahí, a la selva. No conozco. ¿Quieres decir tu Instagram para que la gente te siga? Que siempre preguntan, dicen, ¿el Instagram de la mina? No, ponlo ahí en la descripción. Ay. Para que lean la descripción y apoyen. Y ahí está, ahí sale el Instagram. Uy, buenísimo. Yo creo que el YouTube tiene la capacidad. ¡Qué bueno! ¡Mira las papitas! Bueno. Para mí. ¿Estás lista ya? Mío, para mí. El tuyo ya, ese mami. Ah, bueno. No se comparte. ¿No me lo vas a compartir? Nada, ni un mordisquito. Nada, yo pensaba la mitad. ¿No? Así son, creo que los peruanos compartimos, pero no, vamos. Así no es. Bueno, pues empieza a comer, venga. A ver, empieza a comer. Vamos a pelarlo. A ver, este es el de charapa. Mira. Puta, un pedacito de... Es papel. Siempre suciando. Ahí está, sí. Claro, tiene que meterle un mordiscarro. Pobre, tiene que me das un mordiendo la comida. ¿Qué? Así no me metes la cámara en la cara. No, como siempre. Un mordisquito normal. ¡Uy, espérate! Lo tira todo esta mujer. Está buenazo. ¿Sí, no? Uh-huh. ¿Está rico? Buenísimo. Tiene muy buena pinta. Yo quiero que me regales un mordisco. Al menos. ¿Cuál es la tuya? O uno claro. De esto, me des un mordisco. Para que veas que no soy. Me das un mordisquito. A ver. Pero abre la boca. No, pero a ver, tampoco. Ay, ¿te quejas del mío? Abre. Imagínate que es, no sé, comida, pues. Comida. Evidentemente es comida. ¿Qué dices? ¿Es comida? ¿No es comida? Es comida. Gente, ¿no? ¿Es comida? ¿Es comida? Pues está muy rico, ¿eh? Está buenazo. Deliciosísimo. Este de la selva está muy bueno. Ojo, ¿eh? Gente de la selva, acuérdense. Apoyen el video para que me lleve a la selva. Me vas a llevar, ¿no? Te tengo que llevar. A ver, cométela. Este es el... ¿Cómo? Que te la coma. El shawarma será. El shawarma. A mí, evidentemente no. Al shawarma, por favor. ¿Qué? Acá hemos venido a comer comida. No somos caníbales, ¿sí? Porque respeten. ¿Qué? Ahora, cómetela. A ver. Este es el que tiene sabor acevichado, ojo, ¿eh? A ver. Mira, ¿qué viene? Con papitas de camote. Buenísimo, mira. Pélalo un poquito. No te vayas a comer todo el papel. No, mira. Yummy.
Yummy. Así abres la boca. ¿Vas a sexualizarlo todo? ¿Qué sexualizarlo? Ahora eres comida. ¿Qué te pasa? Ey, sí tiene ese sabor, ¿eh? ¿Sabes ceviche? Un poquito. Sobre todo con la lechuga. Pero lo que sí me encanta, ¿sabes qué es? Está durita la pasta. Bueno, la pasta. Ah, o sea, te gusta más cuando la masa está durita que como que toda solicitada. Sí, sí, me gusta. O sea, más crocante. Sí, sí, claro, más crocante. Pinche pervertido. ¡No! ¿Qué te pasa? Comida, por favor. Enséñale a despertar al niño, por favor. Acá en Perú la gente respeta. Dale, dale, sin miedo. Dale un muerdo. Un mordisco. Tiene el sabor, pero no es como el ceviche, es decir. Pero sí tiene el sabor. ¿Y esta salsa qué es, por ejemplo? Ese es el chalaquita. ¿El chalaquita? Sí, tienes que probarlo también. Y el que está acá, tienes que probarlo. Ah, el cocona. Cocona. Cocona, delicioso. La selva, total. Delicioso. Y hago uno chiquitito. ¿Qué te parece? Era, no se siente casi nada. Sabe rico. Pero está riquísimo. Sabonazo. Mi gente más ligerito. Está bien rico. ¿Sí, no? Sí, ¿para qué? ¿Más rico que el tuyo? El mío más taipá. Sí, 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 con las papas y todo, ojo, ¿eh? Rico. ¿Está bueno? Buenazo, buenazo. Tenía miedo. Tenía miedo. Pero yo no. ¿Qué probarla? ¿Está buena? Uy, tus papas son diferentes. Claro, todos son papas, no es camote. Papa. ¿Qué tiene? Ese es el acevichado. No, el chalaquita, pero es sabor acevichado. Ah. ¿La sabe rica? Sí, sí, tiene su sabor. Es el limoncito. ¿A que sí? Limoncito. Vamos a comer un poquito y ahora seguimos con el vídeo. Te voy a robar una papa y lo voy a probar con el cocona. A ver qué tal. Cocona, ajicito tope. A ver. Uy, uy, está bueno, ¿eh? Cocona está bueno. ¿Esos cuáles son? Esos tres. ¿De qué son? Que también están buenas. Este es el mayonesa. ¿Sí? Este es ají, crema de ají. ¿Sí? Y este es el de ajo. ¿El de ajo? El de ajo. A ver. Está bien rico también, ¿no? Los tres están buenas. Uy, el de ajo, está buenísimo. Claro, y lo bueno, se molaría poder meterle el... Sí, hay unos que piden todo adentro. Ah, se puede pedir todas las cremas dentro. ¿Puedes pedirlo adentro o afuera? O sea, prefieren, ¿adentro o afuera? Claro, ahí preguntan, ¿no? ¿Cremas adentro o cremas afuera? Entonces, vale. Como este tema de presentación se lo hemos sacado afuera también. Claro, para que veamos las cremas. Pero esto, imagínate dentro, sería una locura. Sí. Es una bomba realmente. ¿La gente que lo pide más, para cenar o para comer? De todo, ¿eh? Es más para... A partir de las 6 de la tarde piden más. A partir de las 6 de la tarde, cuando la gente está volviendo a casa. A casa, claro. Ah, bueno. Como que una cena, ¿no? Una cena para ya ir directo a dormir y hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Porque esto, de verdad, sería es... Sería como para una bajona, creo. O una bajona también, ojo. Como dice el Lima acá, una bajada. Tenéis que poneros ahí en los caldos de gallina o los shawarma. Yo creo, claro, que, exacto, sí. Yo creo que peta, porque yo me iría directo al shawarma. Sí. ¿O no? Yo también. Y eso no tiene que esperar que se enfríe como la sopa, no. Claro. Idea ganadora. ¿Vas a montar un negocio de shawarma ahora? ¿Les vas a copiar? No, no, no. Ah, bueno, entonces... La competencia sana. Yo sé cocinar huevo frito, ¿no? Más ¿qué? No, mentiras, es el lomo saltado. Sí, una leche. No, oye, de verdad, ¿sabes lomo cocinar lomo o no? Claro. ¿Sí? Lomo saltado, papa lo bancaína, sopa la criolla, me sopa la criolla. Uy, cuidado, que de aquí sale novio, ¿eh? Alguien te va a escribir seguro, ¿eh? No, y te va a invitar a otro shawarma. ¿Qué, le aceptarías? Que te escriban en el Instagram, ¿no? Que lo prueben. A ver, vamos a ver. Hay que pasar casting. Hay que pasar casting. Esta mujer. ¿De qué, irías, ¿De qué irías disfrazada en una cita? De mí, pues. No, pero en una cita de cómic y todo esto. Que claro, explícame, ¿estás yendo a la cómic estos días o no? Ya acabó, pero... Bueno, ya acabó, pero ha sido. ¿Y qué tal ha ido? Sí, lo bueno de esos eventos creo que son los actores que invitan. ¿A quién han invitado esta vez? A Homelander, a Tony Stark, que es churrísimo. A Brandon Ruth, que es Superman. Bueno, uno de los Supermans. Ah. A Luke Monroe, que salió Riverdale, en ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Película favorita. Ah, mira, y... tú. Este es otro tipo de aquí que a mí me encanta. Uy, es va. El... Espérate. En base a rocoso. Uy, pero eso te deja, eso te deja el culo bien, ¿no? Eso te deja el culo buenísimo. A ver, voy a probarlo. Se llama el Diablito, le pongo. ¿El Diablito? Nah, pero no me digas eso antes de meterlo en la boca. ¿Qué? El Diablito. Después me echa la culpa a mí, ¿eh? A ver. Está muy rico. Pero en realidad me gusta todo lo que sea picante. ¿Te va a dejar bien el culo? Me va a dejar bien el culo, seguro. No, pero no. Tiene su picor, pero no tanto. No tanto, sí. Es decir, es como al final, pruébalo. Te gusta, claro. A ver, vamos a ver. Como buena peruana sí le va a gustar.
Pero si no le gusta el ceviche, ¿qué peruana es esta? Oh, su madre, tenías que decirlo. Ahora le gusta el ceviche, pero que no pique. Está rico, pero sí pica. ¿Sí? Que no se quiera, no pica. No pica tanto. A mí no me pica. Toma, 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 Inca-Cola, sálvate, sálvate. A mí no me pica nada. ¿Qué? Pica Forchi. ¿Sí? No, entonces no es aficionado. No, 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 no. Ha querido mentir a la cámara y le ha salido mal. No dejes mal a los limeños. Pica, pica. A ver, coge con los rojos, güey. Yo voy con los rojos si con quieres. Los rojos. Mira, si quieres, sin problema. A ver. Mira. Y sin tomar gasecita, porque se estaba tomando gaseosa. Y la pepa, y con la pepa. Mira, mira. A ver, pepita. A ver. Todavía no. Sin miedo. A ver, espérate, no veo, no veo pepitas. No, no, sí, a ver, tampoco vamos a matarme. Mira. Ah. A ver, espérate que choque. No le creo nada de esta cara. Mira, en realidad se está aguantando. Mira, no, está, no. Rojito, está, no, rojito, está rojito, está rojito, está rojito. No, pica, pica muy poco. Tiene su regustillo de picante, pero no. No, no pica tanto. Yo lo siento hasta ahora. Sí, no, a ver, lo voy a sentir también, pero no es un picante. He probado picantes más gelis que te dejan la boca. Y más con el ceviche, además. Con el ceviche que me hacían llorar y todo. Pero bueno, no, no. Pero tú siempre lloras por todo. No, pero que voy a llorar por todo, pero ¿qué dices? Lloro por todo, lloro por todo. ¿Pero qué dices? Por amor, principalmente. Yeah, por amor, no. Lloro por amor. ¿Quién te ha roto el corazón? A mí nadie. Yo estoy muy tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Quieres saber la vida personal de Dani? Dile que grabe un video de la vida personal. Que den like y suscríbanse. ¿Ustedes quieren saber la vida personal de Dani? Pon en los comentarios. Quiero saber su vida personal. Ahí se van a enterar de todas sus decepciones amorosas. ¿Cómo llora? ¿Cómo está ahí mordiendo la almohada? Para que no lo escuchen llorar. ¿Mordiendo la almohada? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Para que no lo escuchen llorar. Eso es otra cosa, ¿eh? No, eso es otra cosa, hombre. Ah, bueno. Yo eso en un lado. Pues muy mal, amiga, pero que te lo habrá dicho algún amigo que no, no es, no, es una amiga. Una amiga española, una amiga española, me ha dicho. Sí, claro, sí. Bueno, yo me he comido el mío, este, de fío, que no he comido me nada. Me la comidita. Pero te lo vas a llevar, mira, nos lo están trayendo para la bolsita. Sí. ¿Te lo vas a llevar? Satisfecho. Ahí, mira, ahí, para casa. ¿Escuchaste que me lo voy a llevar yo? Sí, sí, para ti, para ti. Llévatelo, llévatelo. Ahora, antes que me lo robe en cámara, me lo están a mí, ¿eh? Dámelo. Aso. Bueno, pues ya nos vamos para casa a comernos shawarma. ¿Estás lista? Ah, no, no, no. Me lo llevo yo para casa y me lo como yo. Sí, son todos. Nos roban. ¡Ah! ¡Nah! Lo que sí me va a llevar Fío es a los Arenales. A que no le estafen de nuevo con su celular. Así es, a lo de las Malvinas, que ya habréis visto un vídeo por el canal, seguramente. Creo que lo habré subido antes que este. Estoy aún solucionando mi teléfono y ella sabe un buen point donde me lo van a arreglar. Así que aquí estamos, de paso. Gente, jamás vayan a las Malvinas a dejar su celular porque les cambian cosas. Solo ahí tienen que estar ustedes mirando. Sí, ¿no? Ya me habrán desmontado el teléfono por seis lados, ¿no? Bueno, pues vamos a ver este sitio y de paso nos damos una vuelta por los Arenales, que hace tiempo que no paso, que yo vivía antes por aquí, por esta zona del Lince. Vamos a ver todas las cositas otakus, cosas para hacer cosplay. ¡Otakus, ne! No sé dónde me ha traído. ¿Dónde me has traído? Esto es muy otaku. Queremos lentes de contacto. Pero esto es muy otaku. ¿Dónde estoy? ¿Esto es? ¿Qué son? Estamos en el Centro Comercial Arenales. Anda. Y acá, bueno, todo lo que es cultura Asian, lo puedes ver acá. Hay ¿cultura Asian? ¿Qué es eso? Todo lo que es cultura asiática y videojuegos, aquí es. Anda, aquí están los frikis, ¿no? Entonces, lo que yo llamo frikis. Tu mundo, no te hagas el loco, no, no te hagas el loco. Sí, claro, como a mí me gusta. ¿Me vas a ver el vestido de Oni-chan o algo así? ¿De qué? Oni-chan, ¿no? ¿Qué es eso? Ay, no sé qué es eso, tú dímelo. No sé, yo he visto mucho TikTok de esa cosa rara, de gente que hace Oni-chan, Oni-chan. No, yo no sé nada de esas cosas, lo siento. Aquí nos despedimos, gracias. Después de comer rico. Después de comer rico, después de comer bien. Gracias por tu compañía, Fío. De robar comida. Y en algún momento te llevaré a la selva, en algún momento. Gente, que me lleve a la selva. Ustedes son testigos que si no es un estafador. Suscríbanse, denle like y comenten de que quieren que me lleve a la selva. Nos vemos. I wanna start a fight. So